Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Shakira acabó de lanzar su nueva colección de camisetas de su última canción El Jefe, la cual, como todos sabemos, la hizo con el grupo Fuerza Regida. Las camisetas entre blancas y negras tienen el logo característico de Shakira con el atuendo que usó para el video del Jefe. Podemos ver camisetas con el logo Tengo un Jefe de M. No se puede negar que las camisetas están de ataque. No cabe duda que Shakira está arrasando en todo el mundo y será reconocida por muchas generaciones por el trabajo que ha hecho durante toda su carrera. Para nadie es un secreto que en los últimos meses Shakira ha estado en boca de todos con sus más recientes lanzamientos, los cuales reflejan su ruptura sentimental con su expareja y el resurgir de sus cenizas. Su vida personal y profesional siempre han ido de la mano, pues la artista siempre creó canciones que hablaban de los sentimientos que experimentaba en esos momentos, ya fueran estos de amor, desengaño o despecho. Y esta probablemente ha sido una de las claves de su éxito. Era tan solo una niña cuando Shakira comenzó a expresar lo que sentía a través de sus canciones. Su primer disco, Magia, data del año 1991, cuando apenas tenía 14 años. Si la edad te sorprende, quizás lo haga más saber que las canciones que lo conforman fueron compuestas por la colombiana cuando apenas tenía entre 8 y 12 años.